Ay, madre mía, subiendo la Liga Smart Bank Review de sábado Lopín. Lo siguiente que será subir, no sé, la de hace dos semanas, ir aplazando semanas, ir ya, regreso al pasado para la Smart Bank Review. Es espectacular el desastre que soy, es espectacular. ¿Qué pasa, manes? Yo soy el Lopi23, bienvenidos a la Liga Smart Bank Review. Sí, lo sé, soy una mierda, tú lo sabes, yo lo sé, todos lo sabemos, estamos de acuerdo en ello. Sí, déjate un like, porque es la realidad, esta serie la tenía que subir entre semana para afrontar el próximo fin de semana. Pues oye, teniendo un poco en consideración todo lo que ya se había jugado, análisis y demás, pero no pude grabarlo antes por algo tan sencillo como que estuve en Soria, llegué, perdí un día editando, el blog del viaje, que lo subí, que mucha gente no lo vio, bueno, lo tenéis por el canal, luego me calenté, hice una parodia de, bueno, de los fichajes del Sporting que no hay, pues hice una parodia y una pequeña tontería con Torrecilla, ayer me curré un videazo de la hostia analizando el Valencia-Barça, que no vio ni Peter, te pido por favor que pongas pausa ahora mismo, vayas al vídeo de ayer, te lo veas, dejes un like, me comentes algo allí, te dejaré el link abajo, ¿vale? En el primer comentario te dejo link. Vete allí, hombre, déjate un like, míratelo, analizamos el Valencia-Barça, también varios partidos, hacemos una porra. Es que son cosas dulces que yo no sé si YouTube no avisa o si a ti directamente te la pela, lo cual puede ser, ¿eh? Que te respeto, o sea, dices tú, mira, este pavo subió vídeo, yo estoy suscrito, tengo la campana activada, pero es que me la pela, voy a seguir viendo Naruto, ¿vale? Pues te respeto, voy a ir con el Pokémon a pescar Pokémon por ahí por la calle, me parece espectacular, pero joder, échate ahí un like, échate un like aquí, un like en el otro vídeo. Y bueno, pues ahora sigo con los lloros porque vale. Total, eso, que soy un puto desastre. Y bueno, evidentemente fui a cortar el pelo porque ya tenía unas greñas de la virgen. Además, pido perdón, pero también aproveché para, no sé, pasar una tarde con Sarina antes de que me deje ya, porque dirá, a ver, es que te veo menos que a mi sombra, ¿sabes lo que te digo? Es que no me ve, vamos, me ve así, ¿eh? Entonces eso, cracks, pues no tuve tiempo y por eso lo subo. Y vamos a hablar de los partidos del fin de semana pasado, vamos a hablar de lo que ya se jugó de este y de lo que se viene. Y a fuego todo, a fuego. Además, esta semana hubo un mogollón de salseo, porque hubo cambio de líder, ahora volvió el Cádiz porque ya tiene un partido más, pero el Almería adelantó al Cádiz durante lo que viene siendo la semana y, coño, hay momentos importantes en lo que viene siendo la clasificación. Vamos a repasar muy rápidamente los marcadores del fin de semana pasado, ¿vale? Vamos a ir a fuego. Vale, empezamos con el empate a ceros entre Fuenlabrada y Málaga en el estadio Fernando Torres. Victoria por 2-0 de Numancia contra Sporting. Tenéis el blog en el canal de Toki Video. También tenéis en la descripción la serie con todos los episodios de todos los viajes. Podéis ir a verlo. Tenéis 30 minutazos de blog. Os enseño Soria, el frío que pasé. Bueno, un poquitín de todo, ¿vale? Tenéis ahí un blogazo por si os apetece verlo. Luego tenemos el Ponferradina 1, Rayo Vallecano 1, un empate también bastante interesante. Lugo 1, Albacete 0, victoria del Lugo, muy importante para salir de lo que viene siendo la zona baja. Tenemos luego el empate a unos entre Elche y Alcorcón. Deportivo de la Coruña 1, Cádiz 0, pelotazo del Deportivo de la Coruña que sigue muy, muy a pinchu. Oviedo 1, Huesca 1, con el empate en el 97, que mucha gente de Huesca me escribió, el Opi, estos nos robaron y tal. Bueno, es lo que hay, ¿vale? Hubo de todo, hay gente que dice que se perdió tiempo en el descuento, los de Huesca dicen que no, que se tiró una moneda que pegó al linier y por eso se añadió más tiempo, yo qué sé. Que cada uno piense lo que quiera, porque yo realmente ahí estaba viniendo en coche de Soria y tampoco vi el partido, pero bueno, es lo que hay. Racing 1, Las Palmas 1, un empate que, bueno, de poco le sirvió a Racing realmente. Tenerife 1, Girona, una victoria reventándolo el Tenerife, que por cierto, además, eliminó a Valladolid en Copa y el próximo viernes pues juega contra el Sporting, que ya os adelanto que me tendréis en Tenerife, pero bueno, os lo recordaré a lo largo de la semana que viene, y si me seguís en Twitter e Instagram, mejor, ¿vale? Porque ahí pues voy salseándoos más a diario. Cuando no puedo subir vídeos a YouTube, pues os hago historinas y por ahí pues hablamos, os escribo, me escribís y todos felices. Y el último partido, Extremadura 1, Almería 2, ¿vale? Ahí está el resultado. Además, añadimos ya que se jugó esta semana el Cádiz 1, Racing 0, con gol in extremis del Cádiz. Por cierto, hubo una lesión de Nano Mesa, aún tengo pendiente de hablar con él porque, bueno, tengo que escribirlo en WhatsApp a ver cómo se encuentra. In extremis, creo que el gol fue en el 92, y esa victoria hace que momentáneamente el Cádiz pues vuelva a ser líder de segunda división. Recordamos que Almería había empatado a puntos a Cádiz, pero por el gol a verás le había adelantado, ¿vale? Están ahí ahora mismo, a día de ahora mismo, aunque vosotros aquí al lado en la clasificación lo veáis sin sumar. Cádiz con 48 puntos, ¿vale? Vamos a repasar la clasificación actual, ¿vale? Que tampoco hay mucha variación porque solo se jugó un partido. Y vamos luego con los pronósticos. Tenemos como colista Racing con 20 puntos en una situación bastante complicada. Extremadura con 22, que por cierto acaba de fichar a Alegría, buen delantero centro para segunda.
Deportivo de La Coruña 24 y Oviedo 24. Estos cuatro equipos ahora mismo estarían en puestos de descenso a Segunda B. Con 25 tenemos a Lugo y a Tenerife, ahí al Pixel. Con 27 Málaga, con 28 Albacete y Sporting de Gijón. Luego encontramos al Alcorcón con 30, con 32 ya nos metemos en Rayo Vallecano y Ponferradina, con 33 Mirandés y Elche, 34 Las Palmas y Girona, y ya en puestos de playoff Numancia con 36, Fuenlabrada con 37, que viene con una racha de 5 empates, juega hoy contra el Sporting. Luego tenemos el Zaragoza con 39, Huesca con 40 y en puestos de ascenso directo a Primera División, Almería 45, Cádiz 48. Ya os digo, ahora mismo por ejemplo Cádiz tiene un partido más, Zaragoza que tiene un partido menos también porque aplazaron el que tenía que haber jugado. O sea, Zaragoza lleva este año ya 3 partidos aplazados, es una puta locura. Luego también tenemos el Albacete y el Rayo, que también tienen un partido menos por lo de Zozulia. O sea, que la liga está un poco descompensada en cuanto a partidos, no van todos a la par. Que total, ahora vamos a hablar de los partidos de este fin de semana, de los que quedan, y bueno, pues diré mi predicción, pronóstico, porra, como queráis. Vale, chicos, pues arrancamos. Os recuerdo Cádiz, que ya ganó, y empezamos pues por los partidos de hoy a las 4, Huesca-Lugo. Hombre, en principio lo lógico sería que ganase Huesca de local contra un equipo que está en la zona baja, sería lo lógico, pero vete tú a saber si el Lugo se calienta y mete ahí un pepinazo en Huesca. Sporting de Gijón, Fuenlabrada. Hombre, pues jugamos contra el Fuenlabrada, que lleva 5 partidos mínimo sin perder, con 5 empates. Y bueno, pues nos visita en el Molinón. Yo no sé, se habla de que Jukic va a salir con defensa de 5. No lo sé, yo tengo que decir que gana el Sporting porque es que si no, ya para qué voy a ir al estadio, ¿no? ¿Para qué voy a ir? Pues bueno, pues por lo menos voy pensando que podemos ganar y luego ya pues la hostia en toda la boca. Las Palmas, Tenerife, derbi de las Islas Canarias, que muchos me estabais preguntando antes por Instagram, que hice un directo y tal mientras desayunaba. Hombre, a ver, es un partido muy tocho. Las Palmas realmente va mejor que Tenerife. Y bueno, pues vamos a confiar en el local en este caso, ¿no? Vamos a tirar ahí de Las Palmas. Zaragoza-Numancia, muy buen partido también. Tenemos a Zaragoza con 39 y Numancia con 36. Zaragoza, que además pues juega en casa, están motivados, están calientes porque les va a llegar el Real Madrid también. O sea que yo creo que aquí vamos a confiar en los locales, vamos a confiar también en Zaragoza. Málaga-Mirandés, Málaga lo encontramos con 27 puntos, Mirandés con 33. Juegan en casa de Málaga. Esta semana Málaga tuvo bastantes movidas, creo que con la policía, intervenciones y la de Dios ahí. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que aquí el Málaga se va a hacer fuerte en casa y va a ganar. Hoy creo que va a ganar el Málaga. Bueno, mañana, juega mañana. Albacete, Deportivo de La Coruña. Y ojito, porque Albacete tiene 28 y Depor tiene 24. Depor en racha de 4 seguidos ganados. Albacete lleva una racha de los últimos 4-3 derrotas, un empate. Van hipermotivados los del Depor. Y además, si consiguen la victoria, se pondrían a un punto de ellos y seguramente saldrían de los puestos de descenso. O sea que me la voy a jugar y voy a decir que gana el Depor. No sé cuántas jornadas llevo sin decir que gana. Y gana, o sea que si ahora digo que gana, ¿creéis que seré gafe y haré la del contragafe invertido, doble tirabuzón y ganaré Albacete? No tengo ni puta idea, pero bueno, yo creo que va a ganar el Depor. Almería-Elche, tenemos a la Almería segundo, colíder. Ya os digo que bueno, en función de cómo quede puede ser incluso líder. Y tenemos pues a Elche, que está ahí pues acercándose, merodeando la zona de playoff. Hombre, juegan en el estadio de la Almería. Yo creo que gana Almería, creo. Alcorcón-Ponferradina, buen partido este también. Tenemos al Alcorcón ahora mismo en la posición 13ª con 30 puntos y a la Ponferradina con 32, están ahí uno muy cerca del otro. Voy a decir un empate aquí, ¿vale? No me la voy a jugar porque además Alcorcón lleva 5 empates consecutivos. Vamos a decir un empate. Rayo Vallecano-Extremadura, hombre, Extremadura segundo por la cola, Rayo Vallecano con 32 puntos. Voy a decir victoria local porque además el Rayo viene hipermotivado de también pasar en Copa del Rey contra el Betis, juegan en casa, creo que la afición apoyará, o sea que vamos a decir que gana el Rayito. Y el último partido de la jornada, Girona-Real Oviedo. Girona lo encontramos séptimo, ahí asomando la cabeza intentando colarse en playoff, y el Oviedo ahora mismo está en descenso, juegan en Montilivi y bueno, lógicamente, todo el mundo quiere que gane Girona. No voy a ser yo lo contrario, ¿vale? Estuani, Estuani, maquinaria, espabila. Espabila este partido. ¿Sabes qué te digo? Tienes ahí para hacerte pichichi si quieres. Venga, gana Girona. Bueno, gente, pues eso. Hasta aquí la Liga Smartbank Review. De locura, de fin de semana por medio. O sea, esto es una chiflada, pero es lo que hay, chicos. Lo siento, de verdad, de corazón. Intentaré, bueno, intentaré no. La semana que viene, de lunes, seguramente ya la pueda grabar sin ningún tipo de problema. Y bueno, pues luego ya hay más cositas interesantes para entre semana. Cierre de mercado el viernes, que está en Tenerife. Os iré avisando, todos los que seáis de Tenerife, que me estáis ya escribiendo que sí voy a ir, sí que voy a ir. Pues podremos vernos fuera del partido, fuera del estadio antes del partido. Y nada,
Nos vemos en próximos vídeos. Espero que deis amor al anterior, al que os dije, al que subí ayer. Y bueno, pues nada, vamos para adelante. Un abrazo, cracks de cracks. Chao.